mandos, estamos en Survival Evolved, obviamente. Bueno, han hecho varios cambios en lo que viene siendo la estructura del capítulo. Estamos ante un parasaurio, aquí el parasaurio. Vamos a intentar domarle, a ver si se deja. Level 10, lo que nos va a tardar pues, entre 40 y 50 minutos de domarlo. Hay que tener calma con él. La verdad es que es un bicho que cuesta de domar. Vale, ahí se quedó pillo. Vamos a dispararle hasta que caiga rendido. Vale. Una cosa que yo no aprendí con el primer dinosaurio que domé es que he domado uno, pero se me ha muerto, tío, por ser imbécil. Vale. Necesitas un mínimo de, creo que eran 10 piedras. Entre 10 y 15. Y ahí, ha caído ya. Vale, y ahora vamos a abrir el inventario. Y abrimos el inventario y le metemos berries, más blueberries, más blueberries y narcoberries. Vale. A ver, lo primero que tenemos que saber es que el training no va a ser del todo efectivo. Nosotros le tenemos que dar las narcoberries manualmente. Lo que vamos a tener que hacer es cuando veamos que la barra lila se va más abajo de lo que viene siendo la U. Es el nivel normal de... Perdonad un segundo, chicos. Madre, que me entra la 2. Vale, cuando veamos que la barra lila, veis que va bajando rápidamente. Cuando veis que la barra lila está muy por debajo, está muy, muy baja ya, vamos a tener que darle manualmente un narcoberry. Este tipo de dinosaurios son normalmente los más rápidos en domar. Son los que menos tardas en domarlos. ¿Por qué? Pues porque son el primer tipo de dinosaurio que domas. Es decir, yo este es el primer dinosaurio que voy a domar para el canal. Se va a llamar Gamerciño, ya lo tengo claro. Si no queréis que se llame así, os propongo, os invito a que cojáis en la caja de comentarios que está justo abajo. Sí, sí, ahí abajo del vídeo. Que escribáis un nombre. Y si ese comentario recibe más de 3 likes, yo estaré encantado en renombrarlo y ponerle el nombre que vosotros queráis. Vale, pues mientras esto se va haciendo, voy a intentar... En capítulos anteriores voy desnudo, básicamente. Tengo la ropa por aquí. Por aquí. Vale, tengo la ropa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, la ropa está aquí. Vale, voy a necesitar... Anda, mira, puedo craftear esto. Pues vamos a craftear esta de aquí, que me dará más armaduras, supongo. Mira, 10 más de armadura. Perfecto, y estoy guapísimo, ¿verdad que sí? Madre mía, soy el más guapo del reino. Vale, voy a desequiparme esto, que no quiero dispararle sin querer a mi dinosaurio. Vale. Vamos a ver qué más necesitamos. Vale, lo primero que necesitamos es subir de nivel, básicamente, para poder hacer una cosita que tenía ya pensada. Tenemos varias cositas ya muy bien hechas. Vale, vamos a por la siguiente parte, que es esta de aquí. Necesito más height, así que vamos a cazar alguna cosita. Vale, voy a darle un narcoberry. Tenemos aquí. Vamos, sí. El ítem, ¿veis? Como la barra de un constant va subiendo. Pero el training effectiveness va bajando, así que y evitemos darle una narcoberry hasta que baje a la parte azul. Y mientras, pues voy a empezar a coger cositas. Aquí. Madre, qué suerte hemos tenido. Al final lo hemos encontrado. Madre mía. Uf, pues nos ha ido de bien poquito, que no lo perdemos. Ya está a punto de despertarse. Pues bueno, ya está casi a puntito de caramelo esto. Así que bueno, voy a darle un poquito de speed up. Speed up. Y nada, nos vemos cuando esté entrenado ya por fin. Así que nada, hasta ahora, chicos. This is my favorite part, right here.
chicos, pues ya hemos acabado de hacer esto. Vamos a nombrarlo, como hemos dicho. Vamos a ponerlo Gander Niño. Ahí estamos. Ya habéis visto la importancia de usar las vallas, ¿eh? Así que ya lo tenemos aquí. Level 11. Madre mía, qué bestia parda. Vale, vamos a equiparle la sillita. Bueno, esto puede ir para acá. Vale, ¿dónde está la silla? La silla del parasaurio. Vale, y ahora vamos a montarlo. ¡Ole! ¡Ole! Vale, vamos a desequiparnos esto. He dicho, vamos a desequiparnos esto, no puedo. Voy a bajar. Ahora sí. Vale. Vámonos. Oh yeah, esto sí que corre. Vale, pues vamos a casita y os enseño qué es lo que tengo por allí. Vamos a hacer cositas. Bueno, pues hemos estado casi 35 minutos bien buenos para domar, para domesticarlo. Vale, tengo blueberries bastantes. Voy a matárselas aquí al compañero. ¿Al compañero? Vale, vamos a meterlas en el inventario todas las blueberries que tengo para que no se me caduquen. Para que las vaya comiendo él. Vale. Pues venga. Lo bueno que tiene de esto de llevar dinosaurio es que aparte de que corre dos veces lo que yo. Vale, ¿este dinosaurio tiene hambre? No parece que tenga hambre. Bueno, en fin. Lo bueno de llevar el dinosaurio es que puede cargar cosas. Cosa que tú, pues, vas un poco limitado en esto de cargar cositas. Vale, no, creo que no tiene hambre, pero bueno, no lo sé. Vale, pues he aquí mi casita, he estado haciendo cositas para el dinosaurio y tal. He habilitado un espacio aquí muy bonito. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ah, marca! Vale, pues aquí le tenemos. Es un bonito ejemplar de parasaurio. ¿Tiene hambre este tío? No, si va súper bien de todo. Vale, lo bueno es que, bueno, como veis, la planta ya se me habrá muerto, seguro. Ah, pues no, pues sigue ahí. No sé qué necesitaré para hacerla, yo le voy metiendo aquí caca. Esto fuera de aquí. Vale, lo siguiente que voy a hacer va a ser aquí los pantaloncicos, que me falta height. Así que ahora vamos a dejar el dinosaurio aquí, nos vamos a cazar. Necesitaremos una espía nueva, por si acaso se nos rompe esto de aquí. Así que venga, vamos a coger la nueva espía. Vamos a decirle que no nos siga. Vale, ya nos podemos ir. Bueno, chicos, últimamente ando un poco jodido. ¿Notaréis la voz un tanto diferente? Ah, vale, era un árbol. Vale, creía que eran dos. Vale, ya tengo suficiente. Suficiente cositas como para fabricar otra nueva espía. Epa, 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 me he equivocado de marca. Vamos a cazar. Vamos a cazar tortuguitas, que es lo que da más height. Vale, con el hacha conseguimos más height y con el pico conseguimos más. Parece que se ha quedado sin lado. Joder, tío, ¿really? Me ha roto ya. Vaya. Vale, ya que están pillados los monstruos, están pillados. Si alguno de ellos se queda pillado, lo que tenéis que hacer es aprovecharlo, ya que este está pillado y no me va a atacar porque no llega a su rango de ataque. No, no llega a lo que está siendo mi zona. Pues aprovecho y lo mato. O lo intento matar. Porque si hay alguna tortuga de estas por la zona, pues también me vendrá a atacar porque estoy atacando a uno de su misma especie. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es intentar matarlo lo más limpiamente posible. Sacar la hacha. Y vamos a cortar aquí. Cuidado, cuidado. Vamos a cortar el hacha. Vale, con el hacha normalmente se suele sacar más piel. Ya hemos cortado el hacha. Ahí está la piel. Estos animales, el problema es que tienen más queratina y esas cositas que no la piel. Podríamos intentar comprar uno de estos. Pero es que me va a partir la jeta y no quiero. No sé, si no, siempre.
siempre podemos salir. Sí, se ha quedado pillado, pero vamos a aprovecharlo y vamos a coger su piel. Como veis, ahora mismo estoy usando una macro, no estoy apretando un clic, es decir, es una macro que consiste en un clic, en utilizar el clic. Vale, este sí queda en buena piel. Entonces, de piel no está nada mal. Aquí para la plantita. Vale. Bueno, a ver qué tenemos. Tenemos 26 de height. ¿Cuánto necesito? Ah, mira, ya puedo hacerlos. Perfecto. Perfecto. Vale. Volvamos a casa. A comer. Vale, pues ya estamos aquí. Okidoki, vamos a ver qué tienes por aquí. Voy a quitar las Marco Berries. No quiero que te vean MSDs. Ponerte las Marco Berries. Azul Berries más. Voy a ponerte también fuera. Ponerte esta más de verde de aquí. Poner esto de aquí. Vale. Tenemos aquí nuestro botecito que he plantado mesas berries. Tiene aquí fertilizante para dar y vender. Vale. Vamos a craftear el riego. Por si alguna vez necesitamos riego, tenemos 12 puntitos. Así que a ver. The stone, the track, information network, the transport water over the lane. Vale, esto simplemente transporta el agua. Luego necesitaremos, supongo, la bomba. Vale. Pues vamos a... Esto no sé lo que es. Ah, vale, es un telescopio. Vale. Mira, vamos a tomar un raptor. Mira, para reservar agua. Lo que necesitaría es una neverita. Me vendría súper bien una neverita. Lo único que no sé dónde está. No sé cómo se llama. A ver, a craftear esto. A ver qué es lo que necesitamos para hacerlo. Ah, mira, simplemente. Pues vamos a craftearlo a ver qué es lo que sale. Aquí. Hola guapo. Hola guapo. Vale, pero esto quiere decir que te transporta agua. No me sigas. No sé yo hasta qué punto esto transporta agua. Vale, vamos a craftear esto y en el siguiente nivel supongo que craftearemos el arquito. Arquito y necesitaré flechas, claro. Claro que está. Vale, voy a craftear esto aquí. Vale, necesito piedrecitas. Voy a demoler esto.
Compañero, estás en medio. Epa, eso hay que repararlo. Tengo que hacer también el techo de madera. Para acabar de hacer toda la casa ya de madera. Venga para arriba, campeón. Vale, tengo que arreglar esto para poder darle de comer al dinosaurio. ¿Otra vez que tengo aquí? Madre mía, tío. Vale. Bueno, vamos a coger piedras. Vale. Ya tenemos piedra para construir esto. Así que más que perfecto. Mira, me da agua y todo, qué bien. Perfecto, voy a darle las azulberries que he cogido antes. Las voy a coger. Vale, voy a guardar cositas aquí en casita. Voy a matar el chitín este. Voy a guardar la queratina, la Marberry 6. Azulberry 6, que esta me puede servir. Ahora lo puedo tirar. Vale, vamos a cocinar un poquito. Y bueno, chicos, yo me voy a despedir por aquí. Este capitulillo. Bueno, hemos tomado un dinosaurio, hemos hecho varias cositas. Hemos plantado una plantita muy, muy requete chula. Yo voy a plantar dos más, como esta. A ver si consigo... Dinosaurio medio, tío, no me has pasado. Ahora. Vale, no le caben más cosas. Vale, voy a tirar este. Voy a meterle... Voy a tirar este. Voy a meterle el dinosaurio. Que son más potentes. Ok, pues nada, chicos. Yo me voy a quedar por aquí. Voy a grabar un par de cositas más. Y nada, simplemente, pues. Ya sabéis, tenemos aquí la Marberry esta. Que va creciendo muy poquito a poco. No sé qué tardará en crecer. Ya lo veremos. Nada, tenemos al dinosaurio aquí. Se me ha caducado uno de carne. Vean. Compadre, ven para acá. Ven acá para acá. Bueno, pues nada, simplemente esto. Tenemos ya nuestro primer dinosaurio domado, el parasaurio. Nada, mirad cómo nos mira. Mirad cómo nos mira. Y mirad qué guapos estamos con esta nueva armadura que nos acabamos de craftear. Toma ya. Toma bugas del mil. Toma bugazo que acabo de descubrir. Pues nada, chicos, simplemente eso es lo que os quería decir. Y nada, nos vemos en próximos capítulos de ARK. Recordad, si os gusta la serie, si os ha estado gustando y tal, podéis apoyarla con un pulgar hacia arriba y podéis comentar en la caja de comentarios que está para eso. Así que nada, chicos, sin más dilación, yo me despido y nos vemos en el próximo capítulo de ARK. Recordad, la serie estará vigente todo el agosto. Lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Pues nada, nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!